Hoy te voy a hablar de algo muy importante al momento de moverse en un campo de batalla. Y sí, estamos hablando del camuflaje. Y yo sé que para muchos de ustedes, para que un soldado realice una buena tarea, tiene que tener un buen rifle, un buen entrenamiento y todo ese tipo de cosas. Y sí, estás en lo correcto. Pero realmente, algo muy importante es el camuflaje. Y el día de hoy te voy a explicar por qué y te voy a dar un top 10 de los mejores camuflajes de las Fuerzas Armadas. Y te voy a decir la neta. Yo te recomiendo que te suscribas y le des like a este video lo antes posible. Ya que estamos de regreso y le vamos a estar dando con todo este video. Y tú en la sección de comentarios más si estás de acuerdo con este top 10 o no. O sea, sin miedo, ahí escríbele, nada, Manuel, estás bien güey, no sabes qué pedo. Bueno, para empezar, la idea principal de un camuflaje es para que un soldado pase desapercibido, pues, alrededor, en su entorno. O sea, yo sé que muchos cuando tenemos un camuflaje queremos pasar desapercibidos acá estilo Schwarzenegger. O sea, acá tipo ultra distinto, que las pinches balas no nos toquen. Pero no, realmente no funciona así. Aunque te voy a decir la verdad, un buen camuflaje, viejo, te va a hacer el paro como no tienes una idea. Y se los digo personalmente porque yo me encuentro en el ejército de Estados Unidos. Y soy parte de reconocimiento y aquí nos enseñan cómo camuflajearnos en todo nuestro entorno y bla, bla, bla. Pero ese es tema para otro pinche video. Bueno, para empezar, el camuflaje se empezó a implementar en el siglo XIX. Con colores muy básicos como el verde, marrón, el caqui. Y el momento que te están apuntando con una mira, pues te pierdes un poquito. Se usa un patrón de camuflaje en los uniformes que se mezclan con ambiente, también otras técnicas como tratamiento ultravioleta para evitar que los tejidos de la vestimenta se reflejen con la luz. De esta manera los soldados no tienen ningún pedo de pues estar lejitos y que la pinche luz del sol se refleje en ellos y sean un pinche blanco fácil. Un factor importante para que funcione el patrón de un camuflaje es tener en cuenta el terreno. Como por ejemplo, en la nieve se utiliza patrones blancos en los soldados, el verde en la selva o un caqui en la arena. O sea, no vas a ponerte a usar blanco en el desierto. Y pues que también hay que saber combinar los colores. O sea, no solamente vas a usar verde, tienes que combinar ese verde con diferentes tipos de verde. O sea, subverdes. ¡Sí! Un buen ejemplo de que han cometido errores con el camuflaje ha sido el de Estados Unidos. Y este ha sido el UCP, que es el patrón digital que contaba el ejército de Estados Unidos antes. Que la verdad, ahí sí la regaron bien machín. Porque créanme que esta madre no combinaba nada cuando los soldados se encontraban en el Medio Oriente. Lo peor de todo es que lo pusieron en servicio cuando recién empezaba todo ese conflicto allá. O sea, más a decir que no se habían puesto a pensar en el ambiente en el que estaban enviando sus soldados, que los decidieron mandar con este pinche uniforme que parecían manchas gris a lo lejos. Y que de hecho, si no mal recuerdo, habían ido hasta Home Depot. Sí, el Home Depot, ese donde compras tus herramientas. Y se habían ido a la sección de pinturas y habían elegido los colores. Y entró en servicio en el 2005 y ya en el 2019 acabó el sufrimiento de este pedo. Pero bueno, volvamos al tema. En la Primera Guerra Mundial, los combatientes comenzaron a experimentar con el camuflaje disruptivo, que inicialmente fue utilizado en los barcos a larga distancia para que no fueran detectados. Poco después, con el éxito de la técnica, el camuflaje disruptivo, o el DESO, comenzó a ser implementado en los soldados. Y ya con el fin de la Segunda Guerra Mundial y empezando la Segunda, pues todo este pedo pues empezó a evolucionar un poquito más y se empezó a utilizar más en los francotiradores. Y bueno, a finales de la década de 1970 comenzaron a aparecer los camuflajes popularizados como la doble textura, que es un concepto algo primitivo en comparación con los camuflajes digitales que existen en combate en la actualidad. Pero en ese momento ese tipo de camuflaje era muy efectivo en distancias cortas y largas. Y no fue hasta 1990 cuando el camuflaje comenzó a digitalizarse, gracias al oficial del ejército llamado Timothy O'Neill, el abuelo del camuflaje moderno. Ahí fue cuando se empezaron a utilizar pequeños cuadros de color en el uniforme para que los enemigos pensaran que un objeto era parte del fondo del entorno. Y ahí es cuando el camuflaje empezó su pinche apogeo y que hoy en día lo utilizamos pues en todas partes. Pero bueno, te voy a hablar de los tipos de camuflaje militar. Bueno, para empezar tenemos el Woodland. El patrón Woodland se introdujo en 1981 en los Estados Unidos. Y sí, se utilizó de una manera muy amplia en los últimos años, tanto en la rama del ejército como en la marina. Y se compone de colores verde, marrón oscuro, claro y negro. Este tipo de vestimenta se utiliza en bosques tropicales con vegetación densa, donde el color predominante en el ambiente es el verde. El modelo urbano está compuesto por blanco, negro, gris oscuro y gris claro. Tiene la misma mancha y resolución que el Woodland. Y claro, los colores tienen un pinche contraste muy alto y está pensado pues especialmente para el ambiente urbano. Bueno, ahora el favorito de muchos y vendría siendo el Multicam. El objetivo del Multicam era reemplazar al Woodland, creado en el 2005. Este camuflaje permite al operador adaptarse mucho más a los entornos variados, ya sea desierto, bosques e incluso ciudades. O sea, está chido el Multicam. Tenemos el desiertico, creado por el cuerpo de los Marines de Estados Unidos. Este camuflaje desiertico se desarrolló haciendo que el ojo humano reaccione a los píxeles para que no note ningún cambio del color y que de esa manera el camuflajeado no sea fácilmente detectado. Este modelo es efectivo en el desierto, relativamente efectivo en la montaña y poco efectivo en la selva y en áreas urbanas. El camuflajeado negro.
Bueno, la idea principal de un camuflaje negro es pues para generar intimidación también, la neta. Y obviamente para que los operadores, francotiradores y todo lo que tengan que hacer de noche pues se camuflajeen de una manera muy efectiva. Así es, así como el Rose de Call of Duty, esa skin que todos odiábamos o que todos amábamos, pero con el simple hecho de que fuera completamente oscuro sabías que ya venía el payaso por ti. Hola, Juan Carlos. O sea, te iba a cargar el payaso, papá. Y realmente lo que combines con el negro va a quedar muy bien. Otro tipo de camuflaje que también se tiene es el ghillie. Y este vendría siendo como una capa arriba de camuflaje que tú ya tienes, o el uniforme. Regularmente donde tú lo vas a mirar más es en los francotiradores. También nosotros aquí en reconocimiento lo usamos bastante. Y obvio, no todos los ghillies quedan en todas las situaciones o en el ambiente que tú tengas. O sea, en el desierto se usa un tipo de ghillie. En el bosque se usa otro tipo de ghillie. En la ciudad se usa otro tipo de ghillie. Por eso los francotiradores aman hacer sus propios trajes ghillie. O sea, sí, existen unos que tú puedes comprar, pero ellos prefieren hacer los suyos. Y ya volviendo al camuflaje, pues obviamente no solamente lo tienen que tener en el uniforme del soldado. Lo tienen que tener en sus mochilas, en su portaplacas. En todo lo que es un soldado, hay camuflaje para ello. O sea, sí, no quieres estar acá bien camuflajeado y luego traer una mochila negra que no contraste con tu entorno y pues valgas madre. Bueno, ya que te expliqué un poquito de la historia y todo este pedo del camuflaje, ahora te voy a dar el top 10 de los mejores camuflajes. Y vamos a dejar los mejores hasta el final. Así que empecemos con la lista. Número 10. El M05 de las Fuerzas Armadas de Finlandia. Bueno, las Fuerzas de Defensa finlandesas utilizan la familia M05 de patrones de camuflaje militar en uniformes y otros equipos. Y este tipo de camuflaje se utiliza en varias fuerzas de este país. Número 9. Flora Digital de Rusia. En el 2008 Rusia introdujo el diseño de este camuflaje, que es pixeleado destinado a reemplazar los patrones BSR. Este nuevo camuflaje es común de todas las Fuerzas Armadas de Rusia y el patrón a menudo se conoce como cifrado de Tetris o flores. Y ahora sí, número 8. Y ese que yo uso aquí en el ejército de Estados Unidos y vendría siendo el OCP. Bueno, ese uniforme se empezó a adaptar en el 2010 y fue principalmente creado o diseñado para reemplazar el UCP, del que estaba hablando que estaba feísimo. Y la verdad ha sido muy bueno y efectivo hasta el grado que hasta la Fuerza Aérea ya también lo usa. Está chido, o sea, lo recomiendo al 100%. Y si no me creen, se pueden ir a mi Instagram, que ahí tengo un chingo de fotos con el OCP, que la neta les van a encantar. Hasta fondo de pantalla les tengo, papi. Hay una sección de mis historias destacadas que, viejo, si tú ocupas fondo de pantallas, ahí van a estar y están bien chingones. Número 7. Las líneas de tigre de Vietnam del Sur, papi. O el Tiger Stripes. Es un grupo de patrones de camuflaje desarrollado para el uso de corta distancia durante la guerra de la selva de las Fuerzas Armadas de Vietnam del Sur y adoptados por las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos durante y después de la guerra. Y su nombre deriva al parecido con las rayas de un tigre. Número 6. El M60 Woodland. Y sí, de los Estados Unidos. El Woodland fue el patrón de camuflaje predeterminado para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos desde 1980. Muchos países lo adoptaron y en este momento, inclusive, se sigue usando. O sea, hasta el día de hoy, tanto países de Latinoamérica como en el resto del mundo. Número 5. El MTP de las Fuerzas Armadas del Reino Unido. Bueno, el multiterreno es un modelo de camuflaje impreso en el uniforme de las Fuerzas Británicas. El diseño del camuflaje fue pensado para funcionar de manera consistente en una amplia gama de entornos encontrados, particularmente en las operaciones que el ejército había desplegado durante 2009 en Medio Oriente. Las tropas británicas en Afganistán operaban en un país mixto que incluye desiertos de bosques, montañas, zonas urbanas, y este tipo de camuflaje permitía que los soldados se mezclaran bien con los entornos de todos sus terrenos. Número 4. Y en esta posición tenemos al Flecktarn de las Fuerzas Armadas de Alemania. Bueno, este camuflaje es una familia de patrones de camuflaje de varios colores. El más común es el patrón de 5 colores, que consiste de verde oscuro, verde claro, negro, rojo y marrón. Fue diseñado para un uso de terrenos en bosques templados europeos, pero está diseñado para condiciones áridas y desérticas. Bueno, yo voy a mostrar el top 3 y quiero que tú me digas abajo en los comentarios si ya apareció tu favorito o todavía no. ¿Y cuáles piensas tú que van a estar en el top 3? Y ya que andas ahí abajo por la sección de comentarios, no te olvides de picarle a suscribir y darle like a este video. Y pues espero que te esté gustando todo este pedo y me digas también qué más quieres ver aquí. Número 3. El Cat Pack. Bueno, en esta posición tenemos a las Fuerzas Armadas de Canadá. Y el modelo distintivo canadiense es el patrón de camuflaje digital generado por computadora que se emitió por primera vez en el 2002. Y actualmente es utilizado por las Fuerzas Armadas canadienses y que está diseñado para reducir la probabilidad de que sea detectado por los dispositivos de visión nocturna. Ay, no más, chécate la pinche calidad de la tecnología, papi. Siglo XXI, siglo XXI. Ahora sí, el número 2, el MARPAD de la Marina de los Estados Unidos. Bueno, como ustedes lo saben, es un camuflaje digital usado por los Marines. Se convirtió en un uniforme que reemplazó el camuflaje óptico y este camuflaje está basado en el patrón canadiense formado por píxeles rectangulares pequeños en color. En teoría es mucho más eficaz que los patrones estándar de los uniformes porque imita las texturas y límites ásperos encontrados en los ambientes naturales. En lo personal, a mí me encanta un chingo esta madre y realmente me hubiera encantado que nosotros también lo tuviéramos en el ejército, pero pues ni modo. Ahora sí, te voy a dar el número 1 y me dices si estás de acuerdo o no. Y este va a ser
el Multicam, que sí, es parecido al OCP, pero digamos que el Multicam es la versión 2 mejorada y chetada que nos entrega el ejército de Estados Unidos. Es un patrón de camuflaje diseñado para su uso de amplia gama de entornos y condiciones. Es un camuflaje que puede ser utilizado en distintos terrenos. Varios ejércitos del mundo lo utilizan, en particular las unidades de operaciones especiales, ya que suelen realizar las tareas en distintas condiciones, climas y terrenos. Pero realmente no existe camuflaje perfecto o uno mejor que otro, o al menos que nos den trajes de invisibilidad, pero de ahí en fuera cada camuflaje pues depende del terreno en el que tú te encuentres y también el clima. Cada uno va a depender de la efectividad que tenga en el campo de batalla y pues las razones por las cuales se sigan empleando o lo estén usando o los lleguen a modificar a futuro. Pero de ahí en fuera, dime si estás de acuerdo con esta lista y cuáles son tus camuflajes favoritos, cuáles son los que faltaron y debieron haber estado en esta lista. Pero para mí, la neta, el Multicam siempre va a ser el GOAT. Pero te voy a decir algo muy importante antes de finalizar este video. Hay una promoción muy especial que si te suscribes a este canal, viejo, te va a hacer más guapo o más guapa, no lo sé. Y viejo, y si le das like, oh, papá y Celaya, aún mejor. Pero bueno, no te olvides de seguirme en mi Instagram y al ratón le gusta el queso y a la ardilla la tortilla. Bye.